Bueno, continuamos con PCInt. Vamos a hacer un ejemplo ahora de la estructura de repetir. Entonces, para eso podemos pensar, por ejemplo, que le pedimos al usuario que nos ingrese una cierta cantidad de números y que el programa tenga que calcular cuál número de los ingresados es el mayor, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo hacemos eso. Como decíamos, primero siempre hay que comenzar inicializando, creando las variables, ¿sí? Definiéndolas. Vamos a crear por ahora, estos serían tantas como necesitemos, y bueno, vamos a crear tres, con tres podemos abarcar todo lo que queramos. Entonces, empezamos definiendo cada una de estas tres variables. Podemos poner definir, y vamos a usar entonces la variable a. Acá va a depender de lo que queramos que ingrese, si es un número entero y o un número real que implique comas. Vamos a poner un número entero, pero eso es como uno quiera. Entonces, voy a definir esto tres veces. No es porque lo voy a repetir tres veces, sino porque necesito hacer una comparación y luego necesitamos mostrarlo. Entonces, primero lo definimos. En este caso sí es importante las asignaciones y empezar todas en cero, porque como tenemos que hacer comparaciones entre variables, puede llegar a ser complicado, ¿sino? Entonces, cada una de las tres las vamos a inicializar en cero. Vamos a copiar y pegar y ponemos a B y C. Bien, ya tenemos creadas tres variables y las mismas inicializadas. Pero vamos a repetir un proceso. Ahí tenemos el proceso. ¿Y cuál va a ser entonces mi secuencia? Y bueno, lo primero que le tengo que decir, yo quería que ingrese los números el usuario, así que voy a poner que escriba y dentro de escribir que ingrese estos valores. Entonces le decimos que ingrese un número. Ese número obviamente lo tengo que guardar, así que vamos a usar A. Y tenemos entonces el primer valor ingresado por el usuario y lo guardamos en A. Y ahora lo que vamos a hacer es para definir esto que dice acá abajo, hasta cuándo, o sea, cuántas veces, hasta qué, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces voy a repetir este ciclo? Para eso lo que nos conviene hacer es poner un contador y definir abajo cuántas veces queremos que se repita. Entonces, hasta ahora lo hice una sola vez. Si yo utilizo un contador, podría ser C. Vamos a usar directamente el asignar, como tenemos acá. A ver cómo trabajamos con estos contadores. ¿Cómo es la estructura de un contador? Es la variable va a tomar el valor de sí misma más 1. Y con esto, cada vez que se repita el ciclo, suma. Entonces, primero C vale 0. Acá había un error, ahí está, muy bien. Entonces, primero, podría haber puesto Z a las dos, pero tienen que ser la misma. Entonces, primero C vale 0, como pusimos acá. Cuando inicializa el ciclo y corre una vez, C va a tomar el valor de 1 y vuelve a tomar C. Entonces, acá se guardó 1. Si se repite este ciclo, va a tomar el valor de 2 y así todas las veces que queramos repetir el ciclo. Entonces, mi condición de salida, lo que voy a poner acá abajo, el hasta qué, es el número que tiene que tomar C. Si lo quiero repetir 4 veces, pues acá voy a poner que C es igual a 4. Entonces, eso me está diciendo que voy a repetir 4 veces que ingrese un número, ¿sí? Entonces, y ahora, bueno, sigo con el programa. Esto era para saber cuál es mi condición de salida. Entonces, yo le voy a decir, por ahora, 4 veces que ingrese un número. La primera lo guardé en A, pero ahora no puedo seguir guardándolo en A, porque si no pierdo la anterior. Siempre estas variables, si no estoy haciendo así como está planteado, siempre se guarda en A, y la próxima vez que entre, pisa la variable anterior, el valor anterior de la variable. Si ahora la persona ingresa un 8 y luego pone un 9, me borra el 8 y me pone el 9 así como está. Así que vamos a tener que hacer algo para que eso no ocurra. Y lo que vamos a hacer es, directamente vamos a ir comparándolo, ¿sí? Vamos a ir comparando a ver cuál es el número mayor. Entonces, hasta acá lo dejamos, que C es igual a C más 1, como para que aparezca este contador. Y empezamos a trabajar con la comparación. Para eso ponemos un condicional, ¿sí? Y en este condicional lo que voy a preguntar, a ver cuál es el número mayor. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, podemos, esto hay muchas formas de hacerlo. Una expresión lógica, por eso necesitábamos tres. Puedo decirle si B es menor que A.
Si es así, si b es menor que a, vamos a decirle entonces que b toma el valor de a. Vamos a asignarle a b el valor de a. Y ya con esto lo tendríamos resuelto, no necesitamos el sino. Entonces, ya está terminado, pero vamos a analizarlo y después vamos a mostrar el resultado por pantalla. ¿Qué es lo que le estamos diciendo? Bueno, que me ingrese un número, lo guardo en A, sumo a C, recién era 0, así que va a tomar el valor de 1. Esto es solo para ver cuándo termino el ejercicio, no es al análisis de cuál es el número mayor, así que por ahora nos olvidamos de C, es solamente para esta parte. Pero decíamos, escribí un número que es A. Muy bien. A toma un valor, supongamos 8. B por ahora es 0. ¿Sí? Entonces lo que pregunta acá es si B es menor que 8. ¿Sí? Que 8, que es el valor de A. Entonces, B es menor que 8, sí, 0 es menor que A. Entonces automáticamente B toma el valor de A. ¿Sí? Entonces en B ahora guardo 8. Vuelve a iniciarse el programa. O sea, siempre va a tomar la primera vez el valor, excepto que la persona justo haya puesto 0, con lo cual estábamos en las mismas condiciones. Pero en ese caso no haría nada, ¿sí? Pero entonces, ahí le asignamos. Luego se repite este ciclo. Y va siempre preguntando, si B es menor que A, o sea que los datos que va ingresando el usuario, automáticamente se lo asigno a B. La cuestión es que en B estoy guardando siempre el número más grande, ¿sí? Porque le estoy asignando el valor de A. Y ahora entonces, ¿qué me queda por hacer para terminar? Directamente mostrar ese valor ingresado en B. Vamos a poner un escribir. ¿Sí? Cuando todo termina, ya cuando estamos terminando todo nuestro proceso, vamos a usar acá un escribir y le ponemos algo así coloquial, como para que... Entonces, el número mayor, por ejemplo, es siempre espacio en blanco, y después ponemos la comilla, ahí ponemos coma y lo que guardamos en B. ¿Lo probamos? Bueno, me va a pedir que ingrese un número. Recuerden, esto lo va a hacer 4 veces. Vamos a ponerle números variados. Empezamos con un 2, me dicen que ingrese otro número. Supongamos que le pongo un 6. Ahora voy a poner uno más chico, voy a poner un 4. Y ahora uno más grande, 7. Y me dice que el número es 7. Vamos a hacerlo de nuevo, pero no le voy a poner el más grande al final, como para que veamos que eso no tiene nada que ver. Entonces, por ejemplo, ahora le pongo el número más grande ahora. Le pongo un 10 y después le pongo cualquier cosa. Y me dice que es 10. Ahora voy a poner el número más grande en el medio. Hacer la última prueba si estamos totalmente seguros de que está todo bien. Supongamos que ese 56 es el más grande. Y ahí está. ¿Sí? Entonces, de esta forma tenemos un ejemplo de cómo utilizar esta estructura repetir. Y de paso, también usamos condicionales. Antes de terminar, si bien podemos guardarlo y ver el pseudocódigo, vamos a ver cómo queda el diagrama de flujo, porque siempre es interesante en estos ejercicios que son con más estructuras, cómo queda dibujado. Así que lo vamos a guardar. Bueno, vamos a ponerle en este caso lo que estamos comparando, que son los números mayor, así que le ponemos mayor a modo de ejemplo a esta imagen. La voy a buscar a la carpeta. Y ahí queda. Tengo el diagrama de flujo de todo lo que acabamos de hacer. ¿Sí? El ingreso del número, bueno, la definición, la asignación, los ingresos. Acá lo tenemos los condicionales y todo en este ciclo repetir. Y finalmente el print en pantalla hoy te está mostrando. Bueno, por ahora terminamos con PCInt. Hay más estructuras para analizar, pero creo que es bastante sencillo y no va a tener mayores dificultades. Pero bueno, a futuro tal vez seguimos con esta serie de videos.